Nos encontramos ahora con el arquitecto Humberto Torres. Nos llamó la atención la arquitectura de su hogar, donde se conjugan lo que es precisamente el ahorro de energía, el espacio en el que las personas no sufren ni de calor ni de frío. Pero qué mejor que él, que es el especialista, para que nos platique qué es este tipo de construcción, qué es este tipo de arquitectura. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí que es un placer recibirlos. Fíjate que precisamente ahorita lo que más importa es el ahorro energético, la naturaleza y el bienestar de la sociedad. O sea, hay a veces un discurso un poco superficial sobre lo que es la ecología, ¿no? Y hablamos de celdas solares, de paneles, de megatecnologías, y a veces son situaciones más simples. La arquitectura de los pueblos, las arquitecturas vernáculas, que es la arquitectura de la tradición de hace siglos, siempre encontraban en los materiales de la región una buena respuesta. No sé, si tú estás en el Polo Norte, hay hielos, el hielo tenía razones muy propias para ser el material idóneo, que eso se puede extender. En donde hay selvas, las maderas tropicales, pues son excelentes para la selva y resisten el agua, la humedad, las condiciones térmicas, etcétera, ¿no? También la palma con la que se hacen los techos, el adobe en el desierto. En ese sentido, la arquitectura era espontánea y creativa, y digamos que era una tradición, ¿no? Más allá de los arquitectos, la gente, los pueblos milenarios construyeron sus casas de una manera espontánea, de una manera con la sabiduría de la naturaleza. Ahora que tenemos más recursos, más especialistas, todo, vivimos en casas más ineficientes, con menos creatividad, más estandarizadas, en planchas de concreto, en el desierto. O sea, hay algunos absurdos y los tomamos como la única salida, ¿no? O sea, entonces nosotros nos hemos dado la tarea de investigar. De hecho, yo hice mi especialidad en arquitectura bioclimática, pero investigar sobre los materiales nobles de la región, ¿verdad? Y las diferentes regiones, y cómo construir de una manera eficiente y bella, ¿no? Y sobre todo pensando también de una manera artesanal. Entonces, esta casa es una combinación, como algunas que hemos hecho, muchas que hemos hecho, de tecnologías modernas con tecnologías milenarias, en las que predominan más las tecnologías milenarias. ¿Por qué? Porque en un país como México, con tanta capacidad artesanal, que venimos de constructores, desde los que hicieron las pirámides, bueno, aquí es un pueblo de artesanos, o sea, es una nación de artesanos, son diferentes pueblos en diferentes regiones, ha sido muy fácil que los albañiles desarrollen técnicas que en pocos países las desarrollan con esa eficiencia, como la construcción con bóvedas, como la construcción del tabique, del adobe. Entonces estamos usando la capacidad y la necesidad de generar empleo, que se requieren empleos, que todavía tienes una mano de obra muy razonable, por qué no decirlo, barata. Entonces genera tipos de construcción que generen empleos y que a la vez tengan, pues, que sean ecológicos y tengan una, pues estén de acuerdo al medio ambiente, que socialmente sea responsable lo que hagas, que un impacto ecológico muy bajo y una repercusión en la economía de una manera espontánea y natural. Que ahorita es un tema muy interesante que me gustaría, aunque es otro tema en sí mismo, que las reglamentaciones que tiene Infonavit y la banca permitieran que las construcciones de adobe, de tierra, de lo que sea, tuvieran un valor como tal, como construcciones que pueden ser milenarias y pueden durar inclusive más que las construcciones de concreto, que pensamos que son para siempre, cuando sabemos que el concreto tiene una vida, el acero tiene una vida más limitada, y ninguna construcción, toda construcción de concreto después de 70 años empieza a degradar, y seguramente después de 100 años la mayoría de las construcciones van a tener serios daños. O sea, lo que pasa es que el concreto apenas tiene un siglo en uso y ya hay miles de construcciones que se han demolido.
Entonces, esta plática también puede ser muy interesante para reflexionar socialmente y para que también las autoridades que tengan que ver reflexionen, impulsen valor a casas artesanales para que tengan un valor en el mercado, para que el banco te pueda prestar por ellas. Ese es otro tema. Pero volviendo al tema ecológico, al tema de las casas eficientes, como pueden ver, esta casa está hecha de bóvedas, de pisos de madera, prácticamente no tiene concreto más que una expresión muy mínima para ciertas cosas, ¿no? Entonces es todo tecnologías tradicionales con tecnologías modernas. Y como ustedes lo podrán precisar en su programa, pues les vamos a presentar unas imágenes, diferentes tomas, porque lo ecológico y lo inteligente no necesariamente es feo, al contrario, puede ser creativo, puede ser bonito, puede ser funcional y a la vez que económico, ¿no? Entonces, está formada por unas estructuras que, aparte de ser mecánicamente muy fuertes, están adaptadas para funcionar en los extremos del desierto, ¿no? Tú sabes que aquí en invierno hace frío y calor el mismo día. Y como ahorita ves, pues, ahorita que ya estamos en pleno verano, aquí no ves un solo aparato de aire. Entonces, por eso te digo que con tecnologías muy simples, con técnicas simples, aparentemente, pero que requieren un poquito de conocimiento más que de dinero, pues, creo que pues se pueden hacer cosas como esta casa y pues eso es lo principal, ¿no? Que tener el conocimiento milenario, el conocimiento moderno para lograr hacer este tipo de construcciones. Bien, hemos visto construcciones, por ejemplo, en poblaciones como Mapimí o como Viesca, donde son también casas altas y donde se usa mucho el adobe. ¿El adobe ha sido menospreciado, arquitecto? Fíjate que sí, tal vez por una cuestión cultural y también alguna cuestión comercial deliberada. Porque precisamente nosotros hace poco estábamos en San Miguel de Allende construyendo en un proyecto y te das cuenta que el centro de San Miguel de Allende está hecho con adobe y piedra y es milenario. Y paradójicamente, la gente que no tiene todos los recursos económicos ha vendido sus casitas. Y ahorita el centro es la parte más cara de San Miguel de Allende, porque los extranjeros, los canadienses, los europeos, los americanos, los jubilados, los turistas, el encanto que tiene San Miguel de Allende son sus casas de siglos, muchas, ¿verdad? Entonces, eso, aparte de una cuestión ecológica, pues también es una cuestión cultural, es una cuestión de que es un pueblo que llama la atención a nivel mundial porque es un pueblo cosmopolita. Y fuera del cinturón de San Miguel, del periférico, de lo que es el centro, pues hay construcciones modernas, un desarrollo tremendo, pero el valor está en el centro. Entonces hay una paradoja. Si tú habitas una casa humilde, entre comillas, de adobe, si tú vas al banco, el banco te dice, tu casa vale el terreno, tu casa no vale. Pero si un turista extranjero o un extranjero compra esa casa, vale millones de dólares. Entonces el adobe se polariza porque lo van a usar los pobres y los ricos y los millonarios. ¿Por qué? Porque solamente alguien muy consciente que haga un gran esfuerzo va a construir sin un crédito bancario. Va a ser muy difícil. Entonces solamente la gente que tiene sus manos y lo hace, o la gente que tiene el dinero y dice, yo tengo los medios para tener una casa sana, a mí no me importa que un banco me preste o no, yo quiero tener una casa con ciertas cualidades, ¿no? Entonces sí ha sido menospreciado culturalmente. Nosotros tenemos una asociación que se llama Soquicali AC, que trata de llevar a los diferentes ejidos, a las zonas rurales sobre todo, porque ya es más difícil en el centro de nuestra ciudad, la concientización de que ya dejen de tirar sus casas de adobe, mejor repárenlas, acondicionenlas de una manera
Porque pasa de que empiezan la gente a emigrar al otro lado y tienen recursos y manda dinero y empiezan a tirar sus cuartitos. Y nos ha pasado algo muy interesante. La cocina, la señora no deja que se la tiren. Dice, porque ya se dio cuenta de que es el único lugar donde están a gusto. Entonces son casas que tienen la cocina muy fresca y las dos o tres recámaras que tiraron de adobe calientísimas porque le pusieron el bloc. Entonces hay que concientizar que el adobe y es para las personas de todas las clases sociales, pero tenemos que empujar también que no, normas absurdas que privilegian a unos cuantos. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que la banca, bueno, aparte que ya la banca ya la mayoría es extranjera, pero antes los mismos banca mexicana, los mismos socios de la banca, eran socios de las grandes constructoras, de las acereras, de las concreteras. Ya sabemos las personas que... Entonces te dicen, te condiciono a que compres, te doy mi dinero, te cobro un interés, pero para que me compres a mí. Entonces se hace un círculo en que la persona tiene una deuda, pero tiene compra materiales que no son los convenientes para él. Entonces gana un sector financiero e industrial, pero pierde el sector social, porque tiene casas caras, con un ahorro de que llega hasta prácticas que no son. Mucha gente que hace diablitos, hace uso de técnicas para tener aparatos de aire, porque son insoportables en la región lagunera, y a veces ni el aire lavado no da para tanto, y compran, se endrogan y compran el mini split y luego ven la manera de robarse la luz o hacer trampa. Entonces se están fomentando prácticas que a la larga no benefician a la sociedad, y sí tendríamos que reflexionar en cambiar esos esquemas, que seguramente van a perder algunos sectores, pero van a ganar millones de personas, y tú sabes que generando una economía de millones de personas generas una clase media, generas una clase industrial. O sea, no puedes por el privilegio de un pequeño número de gentes dejar de generar derrama económica a muchas personas, aparte de la cuestión del medio ambiente. Ahorita hay un problema ya muy real, que se puede tener un punto de no retorno, que el cambio climático, la cuestión energética, que ahorita es un tema muy controvertido. Va a ser imposible no ser dependiente de los combustibles fósiles. Es una gran mentira. ¿Por qué? ¿Cómo calientas Europa sin gas o a China sin carbón, cuando sus necesidades energéticas son mayores? Pero aparte, si tienes prácticas que te hacen que el consumo de luz sea 10 o 15 veces mayor, porque tus materiales industrializados generan mucha energía, pero luego al aplicar tu casa consume el doble o el triple o el cuádruple de energía. Entonces, si no retomamos la eficiencia energética, y más allá del discurso, y hacemos pues el ejemplo que estamos dando, como aquí en su casa, que realmente hay que ser consecuentes con lo que uno piensa. Entonces sí se puede generar una casa con eficiencia energética, con mucho confort, y nos podemos inclusive adaptar técnicas, no nomás del adobe. Por ejemplo, esta que es su casa tiene partes de adobe, pero la gran parte, porque cuando yo inicié el proceso, dije, a lo mejor van a necesitar un banco. Entonces usé con ladrillo también, para decirle al banco, pues aquí están. Pero sí es difícil para la gente normal saber que se pueden hacer técnicas artesanales, no nomás con el adobe, sino con el mismo ladrillo, que aparte empleas... Si tú te fijas, esta casa está hecha de tierra, de adobe. Entonces, ¿qué generas? Mano de obra. ¿El ladrillo quién lo hace? No un gran industrial, lo hace un ladrillero que tiene un quemador, que mantiene a su familia con el trabajo de ellos y su comunidad. Y la arena y la grava, pues son materiales de la región. Entonces, estás generando un costo similar a los materiales industrializados, pero tienes un beneficio en lugar de a un banco y uno a dos industrias, a cientos de familias. Entonces, ahorita con el tema del COVID,
indiscutiblemente la economía se va a paralizar. O sea, antes México parece afortunado porque se le genera tiene un perspectivas de crecimiento. La mayoría del mundo no va a tener crecimiento porque esta nueva realidad nos va a hacer que no se desplace tanto. Entonces, ¿qué vamos a hacer si disminuye la economía? Pues promovamos la autoconstrucción, términos artesanales, para que aunque la economía no suba, se genere el doble de empleos. O sea, es algo muy inteligente, pero no es una palabrería. Yo lo tengo porque lo hago en mis obras, he construido para diferentes sectores sociales y les puedo demostrar que son casas muy eficientes, muy ecológicas, pero necesitan un cambio de paradigma. Sí creo que estamos muy prejuiciados con la modernidad y con lo que es bueno, porque nosotros somos pocos los que vivimos en la casa de nuestros abuelos, el Mapimí, como dices tú, en Viesca, en el mismo centro de Torreón, la mayoría de las construcciones son de adobe, nomás que están recubiertas de cantera, ladrillo, pero su alma es de adobe. Entonces, sí hay que quitar ese prejuicio, sí yo creo que perniciosamente ahorita que dices de Viesca, también pasó en Matamoros. No sé si te acuerdas que en la entrada de Matamoros hubo unas casas abandonadas años de concreto, porque los matamorenses dicen, pues es una tontería, yo tengo mi casa de adobe, ¿cómo voy a meter a ese horno? Pues ha cambiado y ya todas se ocuparon. O sea, el hombre es la única criatura, el único animal que se complica la vida solo para sufrir. Si tú buscas a un animalito, se refugia en un arbolito, hace un pozo y excava. Él no se va a meter a algo que no sean condiciones óptimas, ¿no? Y el hombre paga por irse a mortificar la vida, ¿no? De hecho, una vez, ahorita te lo digo, o sea, no es por la condición humana hablar mal, pero te lo pongo fácil. Una vez a alguien se le ocurrió hacer marraneras con materiales, entre comillas, aislantes como el poliuretano y cosas así. Total que el poliuretano te guarda el frío como el calor, y fueron unos hornos y fue un fracaso porque o sea, cualquier criatura viviente busca las mejores condiciones, y el hombre a veces se la complica para empeorar las condiciones. O sea, haces un gasto para estar peor en lugar de mejor. O sea, es decir, es tener las herramientas tecnológicas y técnicas, el conocimiento para hacerlo. Ya una vez que se tiene la creatividad, un proyecto te sale en condiciones muy similares a las estándares. No sé, por decirte, si una casa en unas condiciones de clase media alta te sale 8,000 pesos una construcción en buenas condiciones regulares, pues a lo mejor las técnicas artesanales te salen prácticamente lo mismo o un poquito más, pero con un ahorro energético muy superior. O sea, yo te voy a enseñar mis recibos de luz, por ahí ahorita lo busco, porque si no te los enseño no me lo crees. O sea, si yo te digo que esta casa, que pues es una casa de 300 metros o más de 300 metros, en esta zona, pues los recibos son arriba de 5 o 10 mil pesos por lo menos, de consumo energético. ¿Por qué? Porque tienen climas, porque tienen esto, son de un sector medio alto. Y yo te digo que yo gasto 400, no me la crees, pero te lo enseño. ¿Por qué? Porque no tengo un solo aparato para aclimatar. Entonces todo eso, si mi casa me hubiera costado un 5% más, vale la pena, porque en la luz lo estoy recuperando, ¿no? Entonces sí se puede, de hecho, y el tamaño no importa. Te voy a enseñar al rato también un departamento que estamos construyendo aquí anexo para cuando nos corran o para cuando tengamos visitas, muy pequeño, que estás hablando de que es un departamento de menos de 15 metros cuadrados y tiene lo necesario para que una persona esté cómoda y fresca. Y los espacios pequeños no tienen que ser angustiantes, porque también la verdad, hay un arquitecto que hace en un libro un comentario, dice, naces en una incubadora cuadrada, en un hospital cuadrado, y luego llegas a una casa cuadrada, y luego te entierran en un ataúd cuadrado. O sea, y aparte estás en una ciudad que tiene puras cuadras cuadradas. O sea, ese pensamiento cuadrado hay que tirarlo. ¿Sí me explico? Entonces, si tú ves mi casa, aunque tiene una planta muy sencilla, tiene desniveles, tiene formas diferentes, y tú puedes hacer algo muy pequeño, pero
pero no tan cuadrado, ¿no? Es más, tenemos una mente cuadrada, tenemos políticos cuadrados, empresarios cuadrados, o sea, ¿por qué? Pues vives una vida cuadrada, entonces esto es muy revolucionario. Es más, ahorita me vienen imágenes de pueblos del norte de África, de los mayas, de los iglús, son redondos, tienen otras formas, obedecen hasta otras lógicas. Te la voy a poner fácil. Si tú quieres cercar y tienes un corralito y tienes el material limitado, tu madera, ¿de qué manera haces que con el perímetro más pequeño tengas el área más grande con un círculo? O sea, son ejercicios, ¿no? Digo, por decirte alguno. Entonces, ¿cómo lo obvio no lo usamos y nos complicamos mucho la vida? Muy bien, cambiando abruptamente de tema, ahorita tocabas la situación de la política y yo quisiera aprovechar que te tenemos aquí a la mano para que nos comentes cómo ha sido tu incursión en la política. Supimos que estuviste por ahí en cuestiones de registro, etcétera, etcétera. Inclusive en este preciso momento en que las campañas van prácticamente a la mitad del camino, en algunos casos no sabemos si hay candidatos o no. ¿Cuál es la situación? Platícanos de eso un poquito, por favor. Bueno, pues ahora sí que me agarras. Es un tema muy, muy complicado y a diferencia de este tema que estamos hablando, que es muy padre, sí. Yo creo que la política es algo muy digno, pero se les olvidó dignificarla a los políticos, ¿verdad? Y bueno, incursionamos. Ahorita hay una incógnita, pues yo creo que hasta legal, porque creo que hay un candidato, un compañero que vive un proceso. Creo que en la tarde-noche, a muchos candidatos de Morena pues el Trife ha tomado decisiones que a lo mejor tienen bases legales, pero a lo mejor fue una vara que no se ha aplicado para todos. Le tocó a Morena esa estricta aplicación de la ley, pero sin tomar en cuenta sus derechos políticos, humanos, o a lo mejor muy exagerados. En ese tema parece que no hay candidato y luego me informan que creo que va a haber otros recursos. Nosotros contendimos limpiamente, no estamos sancionados. No sé qué vaya a pasar porque cada vez entiendo menos la política, porque pues se supone que hay una lógica en todo y parece que en la política no hay lógica. Pero estamos todavía con el dedo en el renglón, porque si podemos ahí estar presentes en el proyecto de Morena, ¿verdad? Seguirle, porque se me hace un proceso muy complicado, en el que también Morena también tiene que tomar un respeto a la legalidad. Esperemos que el curso sea legal. Se me hace que Mario Delgado tiene un reto muy grande, ha sido muy cuestionado. También hay que ser autocríticos, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera son los candidatos, ¿verdad? Sino las dirigencias llevan a ciertas impugnaciones por no cuidar pues cuestiones tan simples como gastaste 100 pesos, repórtalos porque hay esto, hay lo otro. Entonces, yo creo que más que allá de los candidatos, aquí sí parece ser que los dirigentes no sé en qué estén pensando porque no están arropando, o no sé cuáles sean sus planes, no lo logro descifrar. Nosotros sí vamos a seguir apoyando al presidente, inclusive estamos apoyando a los candidatos que hay, en este caso en el distrito 6 está la compañera Piña, Lili Piña, pues hay que apoyarla. Y en el otro vacío pues hay que llenarlo y espero que hagan las cosas legalmente adecuadas para que ya no haya se nos vengan en contra, ¿verdad? La ciudadanía creo que está dispuesta a apoyar el proyecto de la transformación del presidente, pero hay también que los dirigentes cuiden mucho las formas de hacer las cosas para que no perjudiquen pues los procesos, ¿verdad? También que asuman su responsabilidad, ¿no? Más allá de los candidatos, que hay que apoyarlo cuando haya, y si en este caso nos toca, pues estamos dispuestos a hacer, o si de una manera
entra en el proceso el compañero que está ahorita en esa pugna, pues apoyarlo. Pero sí tenemos que darle un llamado de atención a los dirigentes, y también hacemos un llamado pues porque pues creo que hay que apoyar a las personas que, en este caso a los diputados federales, en este caso pues a la compañera Piña, pues para que el presidente pueda sacar sus reformas o continuar con el plan reformador. Inclusive hacemos un llamado también a todos los diputados de todos los partidos a sacar iniciativas que a lo mejor son muy simples y reglamentos, pues para que fomenten la autoconstrucción. O sea, ahorita urge México que tenga paz. Para que tenga paz tiene que haber muchos empleos, tiene que haber comida en las mesas. Entonces, si hacemos ese plan de... Es más, el presidente, sin ser ingeniero ni arquitecto, tuvo un plan excelente porque está pavimentando a mano caminos con revolvedoras, con partes de piedra. Entonces tú en costos te sale lo mismo, pero dice, en lugar de beneficiar a 3 o 4 grandes constructoras, generó cientos de miles de empleos en Oaxaca. Parece ser que el camino va muy avanzado. Entonces es una manera muy simple de generar empleo. ¿Por qué? Porque ahorita el mundo moderno te dice que el dinero no lo es todo. No, el dinero es un medio. Lo importante es defender la vida, los derechos de las personas, la ecología, los derechos de todas las criaturas vivientes, no nomás de los humanos y de los que todavía no nacen. Entonces, no creo que sea democracia decir, estamos de acuerdo en ser individualistas y estamos de acuerdo en ser consumistas y en acabarnos el mundo sin respetar a generaciones que todavía están muy pequeñas o nuestros nietos que todavía no nacen. Estamos decidiendo por ellos. Entonces, pues vamos a darle a la política, a refrescarla, incursionar en tanta verborrea, porque yo la verdad, se me hace que los políticos usan palabras tan rebuscadas que ni que terminan creyéndoselas, pero no son más que palabrerías, ¿no? Yo creo que la nación necesita de técnicos, de hombres de buena voluntad, de amas de casa, de mujeres, de respeto a los derechos humanos, y no de películas, de políticos que hacen unas peliculotas y unos guiones tremendos, pero en la realidad todo es pura ficción y de todos los partidos, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí nos salimos del tema, pero realmente la política eso debe de ser, no el bienestar, y debe de ser apoyar este tipo de programas. Yo ya creo que ya la gente ya está desencantada con verborreas, con simulaciones, con todos los partidos, ¿verdad? ¿Y por qué no? A lo mejor nosotros estamos cayendo en eso. Entonces hay que ser autocríticos. Por eso yo creo que el presidente se deslinda más allá de los partidos, está diciendo por aquí va la cosa. Hay que recuperar el marco legal, pero también hay que impulsar nuevas orientaciones de las normas, de los procedimientos y la decencia. Entonces yo siento que vivimos en un país que el problema no es la indecencia, porque la indecencia es de una minoría, pero sí es un país con una profunda ignorancia, que no es culpa de, digo, no podemos culpar a la gente de no haber sido educada, de que su padre medio le dio de comer y no le dio educación. Ahora, también hay gente de niveles universitarios que somos muy ignorantes, ¿verdad? Que somos muy despectivos, que opinamos sin saber de los temas. Hay cuestiones muy complejas y otras no tanto, que los políticos hablan como si fueran unos aviondos, cabrón. Y yo la verdad, yo no he visto, salvo gente muy sencilla y muy simple, como el mismo presidente, son gente que sin tanta aviondez, de una manera muy clara te dice, por aquí va la cosa. Entonces, no, nosotros queremos respuestas rebuscadísimas, que nadie las entienda. O sea, como políticos están dando respuestas que no. Y yo creo que precisamente, bueno, ya que tocamos el tema político, hay mucho discurso, mucha verborrea y pocas ideas. Queremos, concretas. Queremos agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu hogar
y quiero que sepas que en lo personal admiro lo que haces, porque cumples con esa premisa de dejar un poquito mejor, en este caso, tu localidad, que como la encontraste. Ojalá y que todos cumpliéramos con ese papel de ser hoy mejor que ayer y mañana todavía mejor que hoy. Te agradecemos y en lo personal te felicito. Sí, no, yo agradezco profundamente que ustedes tengan el interés de promover este tipo de entrevistas para aportar algo a la comunidad, ¿verdad? Entonces, les agradezco que nos brinden este espacio para comunicarle a la sociedad que podemos hacer proyectos de vivienda muy eficientes y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. ¿Cómo te podemos localizar para construir este tipo de casas tan económicas en todos los sentidos? Pues puede ser por nuestra página de Facebook, Humberto Torres Orduña, ¿verdad? Inclusive por WhatsApp, 8712-399418. Gracias, buen día. Gracias a ustedes. Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura, en el programa Detrás del Telón, bajo la producción de Aquiles Pámanes, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Radio Torreón 96.3 FM, la radio en equipo, te invita.